Aquí hay amigos de cincuentones modernos, de turistero nacional, de Poncho Buraira, amigos parrilleros, amigos plancheros. Ahora vamos a seguir usando nuestra plancha Blackstone de gas y vamos a hacer un Philly cheese steak. En español sería algo como un steak Philadelphia con queso o algo así, no sé. En inglés se llama Philly cheese steak. Entonces, manos a la obra. Blackstone. Okay, amigos, ya tengo prendido mi plancha, se está calentando y para hacer esta los Philly cheese steaks, lo que necesito es simplemente chile morrón, nosotros le decimos chile morrón, cebolla y estas cositas que se llaman mushrooms, hongos, y compré una libra de roast beef, London Rough Roast Beef. Este está muy rico, se lo recomiendo. Hasta solo se lo pueden comer uno, mira. Y también necesitamos queso. Bueno, vamos a empezar con el proceso. Pues aquí estamos. Primer paso, mantequilla. Steak es muy fácil, realmente fácil. Ponemos al fuego el chile morrón y la cebollita. Los mushrooms los dejamos casi al final. Mira nada más. Rico. Ok, después de unos 3 minutos, 4 minutos, le agrego los mushrooms, los honguitos. Esto es opcional, los hongos, si se los quieren poner, mucha gente les gusta, mucha gente no. Y les digo, esto va a ser muy rápido, muy sencillo y muy delicioso. El queso que vamos a usar nosotros es el Havari cheese. Aquí está. Muy rico, ¿eh? Entonces, lo dejamos que se sazone y se cocine. Y ahorita vamos a ver el resultado final. Les digo, esto es muy rápido, muy fácil de hacer y muy delicioso. Ok, amigos, siguiente paso, el roast beef, lo vamos a poner aquí, mira qué rico. Este ya viene casi precocido, es una libra, mira, uy, qué rico, mira. Ok. Bueno, aquí ya le bajé esta sección, ya le bajé poquito, no quiero que se me queme. Y aquí ha llegado la hora de papa. Pero nada más. Uy, este olor. Esto va a ser bueno como para dos Philly cheese steaks. Dos o tres. A ver cuánto tengamos. A ver. Mantequilla. Quiero que se me queme, de acuerdo. Por esto huele rico, mira. Ay, ay, ay.
ustedes lo pueden cortar al gusto, lo pueden deshacer al gusto, como ustedes quieran. O lo pueden poner entero si gustan. Pero a mí me gusta mucho, me gusta más así, pellejadito. ¿Sí? Uy, esto lo tienen que oler, mira. Ay, ay, ay. Mira. Mira. Ay, ay, ay. Ok, amigos, pues siguiente paso, hacer la mixtura, la mezcla. No, qué delicioso. Esto huele delicioso. Vamos a ver si alcanzamos a hacer tres. Si no, por seguro dos. Voy a hacer uno aquí, otro aquí. Y ahí está. Me alcanzó para tres. Sabes que lo voy a revolver un poquito más. Se acaba de mezclar con sus juguitos, con la cebollita, con los hongos, con el chile morrón. Mira. No, hombre. Mira. Mira. Qué delicia. Y muy sano esta comida, ¿eh? Ok, amigos, ya le bajé, lo tengo fuego lento y hice para cuatro. Alcancé a hacer para cuatro. Siguiente paso, Havari cheese o queso Havari. Vamos a dejar aquí. Estamos poniendo. Ups, perdón. No, 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 esto está y huele delicioso. Huele delicioso. Vamos a ponerle uno extra. La mitad de uno acá, extra acá. Uno. Esto está. Híjole, ya me están dando, ya que me los quiero comer. Ahí está. Siguiente paso, mantequilla para los panes. Ok, estoy usando para estos Philly cheesesteak French bread o pan francés. No sé cómo lo conozcan ustedes, pero pan francés. Mira, 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 mira. Mira, no importa que se revuelva, mira. Esto ya está. Ya nomás que se cocine el pan, que se acabe de calentar. Sí. Ok, amigos, como ustedes ven, esto ya está. Ya quedó. Mira. ¿Cómo se derritió el quesito? Mira. Les quiero decir que el fuego está muy, muy bajito para que no se me queme, obviamente, no se recosa. Y mis French bread, mis pan franceses, pues ya casi están. Y lo único que se le debe echar es mayonesa. Nosotros usamos mayonesa de oliva. Y le puedes echar catsup, le puedes echar mostaza, lo que tú quieras, lo que quieras acompañar, pero usualmente solamente es mayonesa. Entonces, aquí está. Mayonesa. Mayonesa al gusto, ese es al gusto, es opcional. Ok, amigos, mira. Mira cómo está tan rico y delicioso. Mira cómo se derritió el jarabe, el Havari cheese. Bueno. Uy, 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 mira. Ay, ay, ay. Ay, Dios. Ay, Dios. Mira. Ay, Dios. Mira nada más, qué hermosura.
Mira nada más qué hermosura. Uno, dos, tres. Ok, mira. Exactito se me acomodaron los cuatro chili, perdón, Philly cheese steaks. Mira lo quemadito. Mira lo quemadito de la carne y del queso. Lo tostadito. Mira. Mira esto, esta ricura. Mira el queso cómo se derritió. Esta cocina es una maravilla, lo cierro. Lo cierro. Y lo cierro. Mis Phillies, mis Filadelfias. Aquí está. Ok, señores, bueno, pues aquí está. Ya les quiero decir que ya le apagué a la lumbre, a las mechas, para que no se me sobrecaliente y no se queme. Y con el calor residual de la plancha, pues ya es suficiente para acabar de tostar el pan. Entonces, salud. Les dije que esto era muy fácil de hacer y muy rápido. Es chile morrón, cebolla y mushrooms o hongos. Pan francés y el roast beef. Y queso jabari. Ustedes pueden poner cualquier tipo de queso que se derrita, cualquier el que más les guste, un poquito de mayonesa al pan y es todo. Y vente Vicente. La prueba final. Ok, amigos, pues ya lo último que resta es probarlo y no sé cuál agarrar. Es de Tin Marín, de Doping Way, Cúcara Mácara, Títere Fue, Yo No Fui, Fue Tete, pégale, pégale, pégale a la punta del pie. Este me lo voy a ver, vamos a probarlo. Uy, uy, uy. Vamos a ver, bueno, primero vamos a ver, mira. Ay, mira. Yo no le voy a echar ketchup, no le voy a echar nada. Ay, está caliente, mira. Mira. Ok, vamos a ver. ¿Cuánto me tardaría? Unos 20 minutos, 30 minutos sería. No fue mucho, como les digo. A ver. Delicioso, rico, riquísimo. Oh. Ah, mira. Gracias, Dios. Esto está delicioso. Es muy fácil de hacer y no es muy, muy caro, ¿eh? No es demasiado caro. Ya córtenle porque esto me lo voy a comer. Ok, muchos saludos a todos.